Hola, hola. True Seekers. True Seekers. Espero que estén disfrutando ese clima tropical, el cual en algunos países todavía hay abundante vitamina D para los ciudadanos allá, ¿ok? Para la gente, mejor dicho, hermanos y hermanas. También era el día de Acción de Gracia, ayer, estos días, la cual, hey, se escucha la gente así a mi alrededor, hay gente ya está saliendo más, está explorando más las galerías hermosas de Madre Gaya. También aquellos que, bueno, todavía siguen yendo para playa. ¡Ey! ¡Chévere! ¡Excelente! Entonces, bueno, como les vengo diciendo, ya no hay tanto calor así por estos lares, pero en realidad, oye, todavía tiene su belleza. Todavía se puede explorar un poco lo que se llama absorber el prana, todavía se puede caminar allá afuera. Bueno, por ejemplo, o sea, por lo menos si te pones un suéter o algo así, hey, fino, está más cómodo, ¿no? Porque por aquí ya más que todo está empezando a ponerse más frío. Ahorita más bien no lo van a poder creer. Ahorita ya estamos a 9 grados centígrados, la cual se siente más o menos a 7, ok. Un poquito más de 9 grados centígrados, como 10, 12, algo así. Pero igualito se siente frío con eso del aire y entre otros, ¿no? El viento. Entonces, bueno, como les vengo diciendo, hey, paz, tranquilidad. Yo desperté así un día así como mágico como este y vaina, ¿verdad? Y también, bueno, porque estos días estaba en la Acción de Gracia, ¿ok? Yo estoy agradecido, la cual estoy conociendo más hermanos y hermanas, y estoy despertando más reyes y reinas, dioses y diosas, ¿ok? De esa amnesia eterna, ¿ok? Uf. Bueno, como le vengo diciendo, True Seekers, hoy les quiero hablar del por qué están pasando las guerras, ¿ok? Hay una tercera guerra mundial, True Seekers. Ciertos países están en contra de otros países y ciertos países están interesados en lo que tienen otros países. Hey, ¿qué les puedo decir, no? Pero bueno, primero lo primero, vamos a respirar. A levantar la frecuencia. Uf, sabroso, True Seekers, Dios. A levantar esa energía. Uf, oh, sabroso. A levantar esa vibración. Y un sinónimo de respirar, True Seekers, es absorber ese prana. True Seekers. Ve, hay un grupo de gente ya, como le venía diciendo, viene un grupo de personas, ya están explorando así los alrededores, las hermosas galerías de Madre Gaya. Y explorando el clima, ya se están poniendo su suéter, su chaqueta. A mí no me ven con chaqueta ni nada de eso, pues por la sencilla razón de que, o sea, yo estoy centrado, pues yo no soy ni caluroso, ni friolento, nada que ver, ¿no? Sino más bien me muevo mucho en la bicicleta y entre otros. Y cada vez que uno empieza a gastar energía,
nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir energía térmica, ¿okay? Lo que nosotros proyectamos calor. Y bueno, como les vengo diciendo, True Seekers, las guerras. Hay un tema serio con las guerras. No, precisamente con la parte de Jerusalén, ¿no? Ya esos lares, hey, hay una guerra con Hassan, o Hamas, mejor dicho, Hamas, y entre otros, hay otros países que están en guerra como, ¿cómo se llama? Ucrania y Rusia. Esta gente, ok. Sí, entonces como les vengo diciendo, entonces sí, como les vengo diciendo, muchas guerras pasando alrededor, ¿no? Y, o sea, no importa lo que, la razón la cual está pasando estas guerras, es bueno, primordialmente la gente como tal, ¿ok? Mucha gente tiene muchas contrariedades, muchos choques internos, ¿okay? La cual no saben cómo defenderse, no saben cómo salir de ese problema. Y resulta ser que tienen que, o sea, porque mayormente es así, ¿no? Quieren culpar a los demás, quieren pagar esos errores con los demás. ¿Verdad? Quieren desahogarse, quieren desahogar, desechar sus problemas con los demás, cuando en realidad, o sea, lo que es el infierno y lo que es el cielo como tal, el reino de Dios, todo lo tenemos adentro. Y eso mayormente, mayormente la gente común y corriente, como quien dice, no ven eso. O sea, simplemente tienen que tener estímulos externos y ver eso, como que empezar a creer de que, ok, va a resultar, cuando en realidad es temporal, ¿no? Son placeres temporales, la cual, en verdad, al rato no funcionan, vuelven al mismo problema. Es un círculo vicioso, True Seekers. O sea, es igual como con el alcohol, es igual que el sexo como tal, es igual que las drogas, ¿verdad? El cual, yo no estoy en contra de nada de eso, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, neurológicamente hablando, los placeres, ¿ok? De cualquier tipo, pueden, se manifiestan, uno los obtiene, alcanza un pico, ¿ok? Neurológicamente alcanza placer, te hace sentir sentirse bien, ¿ok? En cierto momento dado, y después cuando se acaba el placer, sea cual sea, neurológicamente el pico, ¿verdad? Que se había alcanzado de dopamina, ¿ok? Neurológicamente hablando, alcanza más abajo del nivel estable, ¿ok? Entonces, por eso es que la gente se empieza a sentir o tristona, o está irritada, o está molesta, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, imagínense una persona, ¿ok? Un gobernante con poder, y en esos mismos estados, pasando por esos mismos estados constantemente, quieren conseguir un placer más grande, ¿no? Mientras más poderosa sea la persona, según, ¿no? Porque en el Matrix siempre se piensa que mientras más se tiene, mejor la persona es,
o más se cree la persona que los demás, porque este es un mundo de ego, ¿no? Un mundo de carne, material, entre otros. Por eso es que suceden guerras como Israel, Jerusalén y Hamás, ¿ok? Que por ejemplo yo vi estos días en el Facebook, ¿ok? Vi una imagen en la cual estaban refiriéndose a Jehová, diciendo, no, Jehová va a pelear por ti para defenderte y eso. Y muestran un tanque atrás, ¿no? Muestran un tanque, la bandera judía, entre otros, y así. Los israelitas y su cuestión, ¿no? Pero una cosa que yo vengo diciendo rapidito aquí. No utilicen la. O sea, ellos no tienen la. ¿Cómo es? Ellos no tienen el derecho de estar incluyendo a Jehová. O sea, por la sencilla razón de que, o sea, como les vengo diciendo, hasta han matado muchísima gente, ¿verdad? Hablando de religión, hablando de en nombre de los dioses, en nombre de Jesucristo, en nombre de Jehová o Yahweh, cuando en realidad está escrito los mandamientos de que no matarás, ¿verdad? Yo dejé un comentario, yo dejé un comentario en esa misma imagen que pusieron estos días. Aquí está la imagen. Yo dejé un comentario diciendo, Jehová no pelea a través de la violencia. Jehová pelea a través de la paz y el amor. Dejen de estar utilizando el nombre de Jehová para justificar sus atrocidades. ¿Le gustó eso, no? Y se lo puse, yo se lo puse clarito. La gente empezó a gustarle, ¿no? Porque es verdad. Porque vamos a estar utilizando los nombres de Dios, Jehová, Yahweh, para justificar las atrocidades que se están haciendo. Que yo me imagino que, o sea, son cosas que están pasando. Las guerras están pasando, pues, primero, o sea, por conflictos internos, ¿ok? Y segundo, bueno, o sea, yo digo que la gente tiene un interés, porque así mayormente es. Vamos a buscar oro, vamos a buscar plata, vamos a buscar. O por la sencilla razón de que quieren controlar a otras personas de la forma que ellos piensen que ellos deberían de ser controlados. Cuando en realidad deberíamos de pensar de que somos hermanos, hay hermanas, ¿verdad? Hermanos y hermanas deberían estar juntos, ¿ok? La política debería ser como mi política es la igualdad, mi raza es ser humano, mi religión es el amor, la paz, el amor, ¿ok? ¿De dónde nací yo? Planeta Tierra. Y es como yo vengo diciendo, los elegidos siempre tienen esa. Sufren mucho. Pues por la sencilla razón de que nosotros pensamos por nuestros hermanos y hermanas. Y sentimos el daño que causa el ser ignorante. Uf. Si tú y yo pensamos, por ejemplo, que, ok, somos hermanos y hermanas, ok, reyes y reinas, dioses y diosas, el mundo definitivamente va a ser un lugar mejor, por la sencilla razón de que seres como nosotros podemos invocar cualquier material que nosotros deseemos, aplicando las leyes divinas, ¿ok?
que han sido esparcidas de forma universal a través del mundo, a través de los exoplanetas, a través del universo completo. Y después se preguntan el por qué, por ejemplo, Hawái tuvo un fuego, ¿verdad? Unos incendios inmensos, la cual muchísima gente quedó sin hogares, muchos terrenos sin matorrales, y entre otros. Porque los Marruecos también hubo un terremoto, la cual dejó muchísima gente desamparada, dejó muchísima gente sin casa, sin hogares, ¿verdad? Muchos damnificados y también muchísima gente con hambre y entre otras. O sea, los primeros mundos nada más se enfocan en la guerra, no por lo que pasa en la realidad, no lo que pasa en los damnificados y entre otros, zonas pobres, ¿no? Porque, o sea, inclusive en Estados Unidos ya tienen ese conflicto de porque no ayuda, no ayuda a Hawái, porque no ayuda a X país, solamente se enfocan en tales guerras. Y muchas contradicciones también. Entonces esa vaina es un alboroto horrible. Que ni siquiera puedo hablar de eso porque, o sea, me imagino que se ofende. Y dicen que nosotros somos los únicos seres inteligentes. ¿Ok? Sin embargo, tenemos que pagar por nuestra comida, tenemos que pagar por nuestra forma de vida, entre otros. Yo siempre le doy gracias a Dios por la sencilla razón de que, gracias por estar con hermanos y hermanas. Muchas gracias por la comida que yo recibo, ¿verdad? Cada día. Muchas gracias a Dios porque estoy absorbiendo el prana. ¿Entiendes? Estoy contento también porque hermanos y hermanas están despertando. Se están pasando de la tercera dimensión, que es la dimensión de la carne, dimensión de los materiales, dimensión del ego. Se están pasando a la quinta dimensión, donde hay amor, donde hay igualdad, donde hay paz, ¿ok? Donde hay poderes de forma inmensa, la cual, nada más una porción de nosotros pueden cambiar el mundo. No va a ser de un día para otro. Pero, ¿qué pasa? O sea, va a ser efectivo. Al igual que como hizo Jesucristo. Igual que como hizo los Budas. O el Buda. Igual que hizo los gurús y seyes. El Hari Yogi, Shiva, ¿verdad? Como hizo. Oye, Albert Einstein, como hizo Galileo, como hicieron los dioses de Egipto, Thoth, Osiris, Ra, Truth Seekers. Y bueno, o sea, como les vengo diciendo, las cosas pasan es por algo. Y como un ilustre muy famoso, Simón Bolívar, libertador de Venezuela, dijo una vez, la ignorancia, ¿ok? Un país ignorante es instrumento de su propia destrucción. ¿Ok? La ignorancia es como un veneno, sépanse esa.
Cuando está siendo mal usado, obviamente. Ah, entonces, bueno, como le vengo diciendo, paz, amor, ¿ok? De un llamado de conciencia para mucha gente allá afuera que, hey, o sea, hacen la trascendencia del mundo, empezar a evolucionar, a empezar tu ser, conviértete en tu ser, ¿cómo es? Auténtico, conviértete en tu ser superior, conviértete en tu mejor persona, True Seekers. Verás los regalos que vienen más adelante. Te hago ese llamado para que sepas, hey, las cosas pasan es por algo. Aquí no hay coincidencias ni tampoco accidentes. Te pase esa. Bueno, True Seekers, nuevamente. Muchísimas gracias por estar acá. Si apoyas la verdad, aquí le doy para que le dé un likecito ahí. Muéstrame un poquito de amor, ¿ok? A pesar de que ni siquiera he agarrado desayuno. Uf, pura fuerza. Y otra cosa, sí, bueno. Aquí hay el libro que yo tengo, que el cual está en las descripciones abajo, ¿ok? Para que hay un link abajo, un enlace para que puedan acceder a ese libro, pues por la sencilla razón de que yo pienso que la educación en general, lo que son niveles espirituales y lo que es la salud, debería ser gratis. No la forma que piensa el Matrix. True Seekers, es así. Bueno, True Seekers, nuevamente espero les haya gustado. Y bueno, chao, pasen buen día.